Por vez primera, los Estados miembros de la Unión Europea reciben alrededor de 305.700 solicitantes de asilo para protección internacional. Sirios, iraquíes y afganos son las tres principales nacionalidades de quienes aspiran al asilo internacional, casi 60% de la totalidad. Este número de solicitudes se registró en el segundo trimestre de este año, según la Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat. Lo anterior representa un incremento de 6% en comparación con el primer trimestre de 2016, cuando hubo 287.100 nuevos solicitantes. También por primera ocasión, Alemania concentró el mayor número de solicitantes durante el segundo trimestre de 2016, con casi 187.000, siendo 61% del total. Con información de la oficina en Bruselas, Bélgica, Noticias Xinhua.